Hola bonillas, Carbon y Sierdo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Minecraft en el episodio 12 más 1 de este mundo bonilla 2. Bueno, como ya sabéis, siempre al empezar vamos a comentar los comentarios que pusisteis. En este caso tenemos aquí a Giovanni Moreno, Daniel Ojuel, Roy Morales, Mario Loya, jeje, para que te conozcan ya. Bueno, Alex Rodríguez, qué loco, Julio Betancourt, Betancourt. Kurt Betan, perfecto. Alex Killer SP, Abraham Torres, Carlos Veriga y Manol Alemán. Así que muchas gracias a todos. Tanto un saludito para esta gente que hemos puesto aquí en los comentarios. Para toda la gente también que me visita cada día en este canal para ver Minecraft y todo lo que sea, efectivamente. Bueno, la verdad es que estoy un poco descontento con mis animales, ¿eh? Hay cada vez mueren más, no sé por qué. Pero oye, vamos a esquilar a estas ovejillas. Darme vuestra lana, joder. Necesito vuestra lana, joder, hermana. Perfecto, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la habitación. Vamos a acabarla. Que la última vez la dejamos. Bueno, la vais a ver un poquito distinta. Vale, he puesto ya lo que es el techo y demás. Porque eso es un poquito coñazo. Y. ¡Pero qué puta mierda, hijo de! ¡Qué cabronazo, tío! ¿Pero dónde ha salido ese tío? A ver. Joder, 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 hermano. Viene juegos este, joder. Tronco. Algún día tendría que pasar, tío. Algún día tendría que pasar. Pues nada. Vamos a reparar toda esta puta mierda que nos ha hecho el creeper. Yo creo que estos huecos aquí de oscuridad puede ser que salga alguno. Pero es que acabo de pasar, he estado 2 segundos y ya tenía un creeper detrás, tío. Qué cabronazo, macho. A ver, vamos a coger esto. Esto, esto, esto. Madera. Y no tendré madera ahora, ¿verdad? No tengo madera, no tengo madera. Usemos esto. A tomar por culo. Vamos a usar madera de esa. Me dio. ¡Joder, qué destrozo, tío! No me lo puedo creer. No me lo puedo de creer. Qué cabronazo, eh. A tomar por culo. Dios, me ha roto esto también. ¡Joder, joder! ¡Qué mala pata, eh! Bueno, la verdad es que estaba escrito, ¿no? Que iba a pasar. Pues hay zonas. Está todo abierto, ¿no? Básicamente. Entonces, en cualquier momento puede entrar un creeper y reventarme. Pero no esperaba que fuera hoy. No esperaba que fuera hoy y me ha jodido vivo. No sé si me explico. Esto nos va a ralentizar un poquillo, joder, hermano. Venga, está aquí. Ahí, perfecto, ¿no? Vamos a usar slabs. ¡Uy! Dame eso. Esto por ahí no, por ahí no. Ahí sí. Vale. Y vamos a poner esto. Estos bloques. Qué putada, tío. Puto creeper de mierda. Me ha jodido. Ya está, ¿no? Ha faltado aquí una escalera. Ahí. Sí. Bueno, ya está arreglado. No he tardado mucho. Joder, pero es que ha sido nada, ¿eh? Ha sido 2 segundos. Me he metido y he hecho tal, no sé qué. ¡Pum! Y ha salido un creeper de allí. Qué puta mierda. Bueno, esto lo cambié, he puesto estas ventanas porque no me cuadraba con lo de fuera para poner la. Pues lo que es el tejado y demás. Joder, tengo miedo, Estoy mirando para atrás otro rato. ¡Ey! ¡Era un bicho! Y vamos a empezar. Bueno, me dijisteis que aquí pusiera como una especie de pecera. Me gustó la idea. Antes de nada, vamos a coger la cama que tengo allí en la otra casa. Y vamos a colocarlas ahí para tenerlas ya listas, ¿no? Hoy va. Que me dejo la cabeza, ciguillo. Tendremos que hacer también un par de camas, ¿no? Para que esté un poquito simétrico, ¿no? Para no dejar dos camas así en un lado y otro. Pues no sé, hoy hay mazo cerdo por aquí, ¿eh? ¿Y esa vaca? Espérate, ¿esta vaca es de las mías de aquí dentro o es que se ha bugueado aquí fuera? Vale, esta es de fuera. En cuanto las tocas, se meten si son de dentro, ¿eh? ¿No ves? Mira, mira esta vaca, mira esta vaca. La 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 la. Atraviesa muros. Atraviesa muros y. Pues nada, ahí se va a quedar. Porque es que en cuanto la dé, va a morir, básicamente. Hostia, cuánta oveja, cuánta vaca, cuánto de todo. Esto para mí, chiquillo. No sé si me explico. Vamos, que no hay que perder la oportunidad. Ven aquí, ovejilla. Ah, esta es gris. Esta es blanca. Perfecto. Y a ver, esta se le puede ordeñar con una cizaña. No. ¿Te imaginas tú? Ay, pobrecitas. Lo que deben de sufrir. Mira. No, hombre, no sufren nada. Perfecto, vamos a llevarnos la cama y el yunque también. Ahí. Venga, tenemos que hacer un par de camas. Así que.
Venga, hoy va a ser la misión, acabar la habitación. Lo más probable es que en el siguiente vídeo lo que hagamos es pues un poquito de búsqueda, ¿no? De irnos por ahí a investigar un poco la zona. Que la verdad es que no hemos investigado casi nada. Llevamos 12, 13 episodios. Y no hemos investigado nada. Creo que ha quitado luz ahí. Vamos a poner luz. Creo que ha quitado una antorchita aquí, ¿no? Sí. Uy, digo que se buguea. Vale, vamos a hacer las camitas. ¡Claro, joder, hermano! ¡Venga! ¿Ti que te gusta, dilo? Lana. Bueno, está cogiendo un montón de lana. ¿Con 8 será suficiente? No sé. Lo que sí viene a necesitar es madera. Ahí. Se está haciendo de noche. Vamos a dormir, pero ya mismito, ¿eh? En cuanto ponga la cama está. 16. Tengo que hacer 2. Vale. Perfecto. En total 3. Con 3 camitas ya las ponemos ahí. Y esto va a ser otra cosa, mariposa. Ahí. Vengamos. Tengo que coger arcilla también porque quiero hacer como unas macetas, ¿no? Como unas macetas, no, unas macetas quiero hacer. A ver, eso ahí, ahí. Y si no te caes, mucho mejor, no sé. Pregunto, digo. Ahí, perfecto. ¡Oh! ¡Qué bonito ya! Durmiendo en mi hogar, ¡qué a gustito! ¡Qué bien, qué rico! Perfecto. Vale, vamos a hacer lo primero esta zona, ¿no? Me dijiste que hiciera como una especie de... Hostia, ¿la cama por debajo es madera? Hostia, no lo sabía. Qué cosas, ¿no? Qué cosas aprende uno. Vale. El caso es... Hay que poner... No me voy a dejar ponerlo, ¿no? Ah, sí. Ahí, perfecto. No, ahí no. Creo que puse esto, a ver. Sí, así queda guachi. Queda guachi, iba a decir. Queda bien. Vale, vale, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Pues claro que quemo, joder. Necesito madera de esta, pero no. Voy a usar slab y a tomar por culo. Como es lo mismo, básicamente, si te quedas sin bloque, pues usas slab y fuera. Ahí, tengo que poner una aquí abajo. Pero no sé exactamente cómo hacerlo. No, ahí no llego, ¿eh? No llego a ponerlo. Pues a lo que te digo, que hay que romper esto. Está ahí. Es que si no, no puedo salir. No puedo poner ningún bloque, ¿no? Por aquí, no puedo salir. Estoy pillado. Ahora pondremos cristal. No, no os preocupéis. Venga, perfecto. Vamos para adentro. Así mismo, ¿no? Yo me hago puertas aquí por donde pueda. Vale, vamos a coger cristal. Necesito también lo que sigue siendo cubos de agua. Vale, tengo 3. Cristal, cristal aquí. Vale, venga, vamos para allá. Vamos a quitar estos bloques. Y esto. Vamos a comer una chuletilla. Oye, que nunca viene mal. Después de dormir, ¿eh? Porque ya estamos a media mañana, más o menos. A ver, eso ahí. Un bloque de agua ahí. Otro ahí. Y otro ahí. Perfecto. Bueno, no sé si os lo imaginabais así o no, pero oye, así mola, ¿no? Parece como una pecera. Bueno, dijiste, es uno de vosotros y queda guachi. Bueno, vamos a hacer más cositas. A ver, me habéis dicho también que haga como una especie de chimenea, ¿no? Para darle un poquillo de color. Entonces, la chimenea la vamos a hacer justamente lo que sigue siendo aquí, ¿no? Este va a ser el centro, yo creo. A ver. Sí. ¿No? Vamos a hacerlo aquí. Dame todo esto. Vale, lo he hecho mal. Pero bueno, da igual, no pasa nada. ¿Tengo madera? Sí. Vamos a poner un bloque de madera aquí. Que esto es lo que luego lo vamos a prender, ¿vale? Esto aquí va a estar lo que es el fuego. Vamos a tapar aquí. Ahí. Vale. Después de aquí... Ah, claro, claro, claro. Vale, vale, ya sé por qué había hecho el agujero. Es que no me acordaba, ¿eh? Hay cosas que a veces se me olvidan. Tengo así un pequeño problemilla. Ahí, vale, perfecto. Esto así. Quitamos ese bloque de ahí.
Vamos a quitar este bloque. Ahí. Ahí, perfecto. Quitamos la arenilla. Ahora mismo no hay diferencia, pero vamos a hacer una cosilla. Vamos a probar a ver si queda bien lo que tengo pensado. Bueno, lo que tengo en mente, ¿no? Ya sabéis que me vuelvo loco con estas cosas y me gusta ir probando. Piedra. Aquí tenemos piedra. Ahí. Y vamos a quitar este bloque de aquí arriba. Y vamos a hacer como si se metiera hacia adentro, ¿no? Ahí, perfecto. Sí, me gusta bastante. Esto vamos a quitarlo. Perfecto. Vamos a hacer un mechero. A ver si conseguimos quemar la zona adentro donde está la madera. He puesto para que el fuego no se propague. Bueno, como es de piedra, no se debería de propagar. Pero bueno, ¿dónde tengo flint? Tendré flint, ¿no? Pero ahora mismo estoy dudando dónde la puedo tener, la flint. ¿Aquí? Aquí tengo flint. Vale, perfecto. Esto es flint, ¿no? Pedernal, o como queréis llamarlo. Uno de hierro. Y vamos a hacer un mecherete. A ver, siempre los mecheros. Tenéis que buscarlo. No tengo ni puta idea, así que vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Vamos a hacer también unas alfombras. ¿Alfombras? ¿Dónde están las alfombras? ¿Dónde están las alfombras? Aquí. En las placas de presión, las alfombras, tío. Aquí están. Ah, es con dos de lana. Pensaba que era tres. De lana, perfecto. Ahí mismo, ¿no? Yo creo que con 18 más que suficiente, ¿eh? A ver qué tal queda. Hostia, no se ve nada. En la mano. ¡Ja, ja! ¡Me he cortado la mano! ¡Bien! ¡Bravius! ¡Bravius Clan! A ver, así como queda esto. ¡Joder! Nunca pongáis alfombra al lado de una chimenea. Pero bueno, esto es Minecraft y ya sabéis que... ¡Oh! ¿Pero qué coño? ¿Por qué se apaga? ¿Se queda sin aire? Hostia, que se ha quemado lo que sigue siendo la parte de abajo, tú. Claro, se ha quemado el bloque. ¿Así? Eso se apagará, ¿no? Porque es tierra. Bueno, ya usaremos cuando vayamos al Nether. Usaremos en este caso la piedra esta que nunca se apaga, ¿no? No sé si se apagará con o no con tierra, pero bueno, así queda guachi. Vamos a poner esto aquí. Que no quiero que me salga de momento ningún bicho. Hasta que podamos poner calabazas y demás. De momento lo vamos a hacer así. Sí, se apaga. No tengo ningún bloque que sea ignífugo, ¿no? Que quiero decir, que se prenda pero que no se apague. Yo creo que no. A ver. Vamos a quitar esto y vamos a poner este bloque. Que a lo mejor este bloque tarda más, ¿no? En quemarse. ¡Bah! Tonterías. Vale, perfecto. Aquí vamos a hacer como una especie de... de escritorio, ¿no? O una especie de mesa. Entonces, tenemos que poner lo que sigue siendo así, ¿no? Más o menos 1, 2, 3, 4. Sí, yo creo que con 4 será suficiente. A ver, ¿dónde está mi pico? Ahí. Ah, mira, eso sigue ardiendo, qué bien. ¡Bien! ¡Bravius! ¡Bravius Clan! Ahí. Estaré diciendo, ¿pero qué estás haciendo, puto loco? ¿Estás destrozando la habitación? Pues no. No la estoy destrozando, estoy intentando darle un toque así lo que sigue siendo personal, ¿no? Que lo veas de lejos y digas, Dios, esa es la casa de Yardo, ¿no? De Yardo Gamardo. A ver. Esto por aquí. Qué locura, qué locura. Tengo ya el inventario petado, ¿eh? Menos mal que he dejado cosas. Siempre dejo cosas cuando empiezo a grabar. Para que, bueno, pues para tener hueco para todo esto, ¿no? Ahí, vamos a quitar esto. Perfecto. Y aquí vamos a poner estos bloquecillos. Unos medios bloques. Ahí y ahí. Perfecto. ¿Demasiado? No, yo creo que no, ¿no? Joder, menudo escritorio, ¿eh? Aquí vamos a poder grabar vídeos a mansalva, tú. Voy a coger carteles. Voy a hacer una prueba. Voy a poner carteles detrás de los medios bloques. Que parece así como un respaldo, ¿no? A ver. Tengo aquí, vale. Fuera esto. Esto lo juntamos. A ver qué tal queda. A ver si queda bien o queda mal. Bueno.
¡Qué pequeñito! Queda todo pequeño, pero bueno, no queda tampoco mal. Que tampoco. Hostia, este no se va a poder sentar, ¿eh? No se va a poder sentar aquí. Ahí. Tampoco quería poner lo que es una escalera, porque va a quedar demasiado grande, ¿no? Hostia, me ha parecido ver un zombie, tío, ¿no? Llámame loco si quieres. A ver. No, eso ya aquí queda demasiado. Fuera. Vale, perfecto. Aquí me gustaría poner como si fuese unas macetitas o algo. Algo que mole, ¿no? Joder, un tapete y todo. Vale, vamos a intentar conseguir arcilla. ¿Tengo una pala? Sí. Tengo un laguito justo aquí al lado, así que no creo que haya mucho problema. Ya sabéis que los que juguéis en Play 3, en este caso, la arcilla se ve bastante mal. No sé si es porque es. Supongo que será por la Play, ¿no? Que no se ve muy bien. Un perro, tú, por ahí, buceando. A ver, es que no ves, no se ve nada. No sé si. Es profundo, ¿no? Sí, es profundo, pero tampoco tanto como para que no se vea, pero bueno. Esto con visión nocturna, la verdad es que no habría problemas, ¿eh? Se vería mucho mejor. Pero bueno, no tengo ahora mismo pociones. Aquí, esto es arcilla, ¿no? Sí. Vale, vamos a subir un poquito. A ver si desde aquí arriba podemos quitar, aunque sea un par de bloques. Ah, sí. Bueno. Si queréis saber un truco para no moriros cuando estéis aquí abajo, pum, ponéis una antorcha y ya está. Y seguís cogiendo lo que necesitéis. Así os da un poquito más de tiempo, ¿no? Si estáis en una zona muy profunda y demás, pum, os ponéis una antorcha y seguís cogiendo cosas. Fácil y sencillo para toda la familia. ¡Claro! Toma eso, chiquillo. ¡Vamos! Ahí con la pala. ¡Ole! Toma eso. Estaba pensando en poner lo que es la chimenea de ladrillo, pero he dicho, joder, es que voy a necesitar mucha clay y tampoco hay mucha, ¿no? Para poner. Entonces, ¿esto sigue siendo clay o no? Sí, vale, sigue siendo clay. Pero bueno, yo creo que con esto ya tenemos suficiente. Aquí seguimos teniendo. Hostia, me voy a morir. No, no me muero. Vamos, coño, soy buceador, joder. Me encanta el buceo. Qué loco, tío. Eres un locuelo, eres un locuelo. Dámelo. Vale, perfecto, vamos para arriba. Bueno, si queremos un poquito más de arcilla, usted se ha hecho de noche. Venga, vamos para casa. Vamos a matar primero a esta vaquilla. Joder, cómo odio esas cosas, macho. Esos reflejos. Los odio, tío. Los odio. Conseguí otro disco. A ver si conseguimos ver un creeper y un arquero. A ver si conseguimos un disco en directa. Vale, allí tenemos un creeper, necesitamos un arquero. Ahora no hay arqueros, ¿no? Claro. ¿Por qué va a haber arqueros? Habéis dicho que ponga antorchas por aquí. Vale, aquí tenemos un creeper, necesitamos un arquero, ¿eh? Para que lo mate. Hostia, hostia, hostia. Este corre, ¿eh? Ahí hay un arquero, vale, perfecto. Bueno, aquí hay unos cuantos, diría yo. ¿Y el creeper? Ven aquí, chiquillo. Vale, lo que vamos a hacer va a ser darle cuatro, bueno, tres golpes con una espada de hierro, ¿vale? Entonces, que no sean críticos, ¿vale? Que sean normales. No, no, no explotes. Vale, ahora mismo está el tío a un bloque. Vamos a intentar pasar cerca de un arquero. ¡Oh! Vale, ven, 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 ven. No, 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 no. Esto se me va a complicar la cosa, ¿eh? Venga, mátalo, mátalo. Pero arquero, ¿quieres disparar, cabronazo? Me la lías al final, ¿eh? Voy a comer un poco. El creeper se ha escondido. ¿Qué te crees? ¿Que no te veo? ¿Qué, chiquillo? Ven aquí, sal. Ven para acá. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma eso! Lo malo es que me voy a quedar sin espada. Mierda, mierda, matar a esto sin espada va a ser complicado. Bueno, lo voy a matar a picazos. Ya me haré una espada más adelante. Vale, nos ha dado un disco, ¿no? ¡Gato! Ese no le tengo, tenía otro. Tengo otro que pone lago o algo así, se llama, creo. Vamos a echar un vistazo.
Y la verdad es que no es difícil conseguir los discos. Como ya veis, es bastante sencillito. Lo único que tenéis que darle tres toques sin darle críticos al lo que es el al creeper. Y luego, pues poneros justamente en línea con un arquero y ya está. Y oye, ¿me vas a perseguir hasta dentro de casa o qué? Venga, te voy a matar también a ti a picazos, hombre. Que parece que os gusta. Más o menos el pico hace el mismo daño que una espada. A lo mejor quizá un poquito menos, pero también hace bastante daño, ¿eh? A lo mejor otra herramienta no, pero eso sí. A ver. ¿Cuál tengo? El del lejos. Lejos y gato. No sé, ya los escucharemos a ver qué tal. Vale, tengo arcilla. Vamos a quemar la arcilla para hacer unos bloques. 6. Y bueno, esto lo dejaremos más aquí. Uy. Y yo cambiando ahí la posición, qué marda, si no se ve. Joder, están cayendo aquí arañas, tú a muerte, ¿eh? Vamos a coger unas flores rojas. Que necesito rojas. Tengo amarillas, pero rojas no, para ponerla en la habitación. Tengo aquí en la granja. A ver, ¿dónde están? Aquí. Vamos a quitar todas las rojas. ¿No ves? Ya falta una abeja, tío. Ya falta una abeja. Ah, no, ya está. Ya ha vuelto. Se ha ido de vacaciones, la tía. Yo siempre me gusta poner lo que es la hierba esta para que no coma solo hierbín de la tierra. Me lo dijo Laz y digo, ah, pues tienes razón. Así no se quedan sin hierba, ¿no? Y bastante molón. Vale, vamos a coger los bloques de arcilla y vamos a hacer unas macetillas. Joder, macho, todas las arañas que se escuchan por ahí, tío. Siempre se escuchan mazo araña, no sé si por... Mira eso. No sé si es por aquí abajo porque ahí afuera no creo que sea, ¿no? Ah, sí. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Qué error! ¡Error! ¡Error! Y no tengo herramientas encima, tío. Y estas dos pegándose, pero ¿qué mundo es de lo... ¿Qué mundo de locos es este, joder? Tío, voy a huir como una perra mala. No, no, no. Un Enderman por ahí, madre mía, tú. Tengo aquí la jungla entera, macho. Voy a cerrar eso, pero ya mismo, macho. Pensaba que eran por arriba o por abajo. No me esperaba que estuvieran todas ahí, pero sí que hay, sí. A la toma por culo. Lo malo es que entren. No entran, ¿no? No, porque ya han perdido el arco conmigo. Vale, vamos a hacer unas macetillas. A ver, ¿cuántas conseguiremos? Yo creo que un par de ellas, ¿no? Vale, tenemos dos macetillas. Como tengo el inventario ya, macho, lo tengo petado. Petado, petado. Dos flores, venga. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a poner una aquí. Y otra aquí. Una roja. Y otra amarilla. Bien. Bravius Clan, Bravius. Vamos a hacer unos cuadretes, joder, unos cuadros. Y ya lo dejamos esto niquelado. Ya para el siguiente vídeo, lo que haremos va a ser irnos a la jungla. Claro que sí. ¿Cómo se hacían los cuadros? Con esto y palos, ¿no? Ver, vamos a quitar un poquito de mierda que tenemos por aquí. Esto, esto, esto. Y vamos a coger palos. No tengo palos. Aquí. Sí, 7. Con eso no es suficiente, ¿eh? A ver, unos cuadretes. ¿Tres cuadros? Pues venga, con tres cuadros yo creo que valdrá. ¿Será suficiente con tres cuadros? No lo sé. Sí, yo creo que sí. A ver, vamos a poner uno aquí justo en todo el medio. No, pero si es de cuatro, mejor. O dos. Así mola también. Sí, no queda mal. Y aquí ponemos uno. Uno que sea un poquito más grande. Ese cuadro mola también, ¿eh? El que se ve el paisaje. No, vamos a quitar esta antorcha. ¡Dios! ¿Pero y esto? ¿Desde cuándo han puesto un bicho de estos así tan grandes? ¿Cómo mola? Me suena de una película. La historia interminable. ¡Es de la historia interminable! ¡Es el feo ese! ¡El monstruo! ¡El dragón! ¡Bien! ¡I love you! Qué loco. Vengamos a poner otro cuadro.
Aquí mismo, venga. Dios mío, tú. ¿Cada cual más grande? Demasiado grande, tío. ¡Joder! Demasiado grande. Sale otro tú ya el doble. Mira, ese mola. Vale, perfecto. Pues lo vamos a dejar así, esta habitación. Yo creo que está bastante adornada. Estas son recomendaciones todas vuestras. Esto me ha gustado, mola, ¿no? Queda así, queda original. Vamos a dormir un poquete. Hostia, una puta araña. Venga, hay monstruos cerca, claro. No podemos dormir. Perfecto. Y esto ya se ha apagado, ¿no? Sí. Ah, esto no podemos hacer nada. Evidentemente tendremos que ir al Nether. Y cuando veamos al Nether, cambiaremos ese por un. Por los bloques estos del Nether, que no me sale ahora mismo, ¿no? Ya sabéis que para cambiar, por ejemplo, esto era igual, del mismo color. Entonces le metéis una de lana así, como si fuese una alfombrita, y ya le da otro aspecto, ¿no? Otro toque, otra diferencia, ¿no? Y mola. ¿Te imaginas tú estar así todo el rato? ¡Eh! ¡Que no te apagues! ¡No te apagues! Mira el mechero cómo se va, tú. Hostia. Se funde rápido, rápido. Vale, perfecto. Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. La habitación está ya está terminada. Hemos puesto ahí unos cuadretes. Hemos puesto lo que es la chimenea. Una zona de estudio aquí viendo un creeper como diciendo, eres nuestro amigo. Bien. Me da miedo ir con un mechero en la mano. Voy a quitármelo por si acaso. Ahí. Y también he puesto la pecerilla esta. Hemos ambientado esto correctamente. Más adelante pondremos lo que son calabazas y demás en, pues en el suelo. A lo mejor la zona aquí para iluminar. No sé, para darle un ambiente más cuco, ¿no? No queda mal, ¿eh? Pero no sé. Poco a poco a lo mejor iremos retocándolo. Entonces, nada chicos, espero que os haya gustado. Si queréis, en este caso, pues que os ponga en los siguientes comentarios, en el muro del suscriptor. No va a ser en el siguiente vídeo, porque tengo muchos vídeos o muchos comentarios atrasados, porque sois un montón, cada vez sois más los que escribís, los que comentáis. Eso la verdad es que me motiva bastante y lo que me gusta. Entonces, nada chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!